Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga 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 Ishvaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga 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 Ishvaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya
पीछे माया राम झूठड़ा सा लेख लिखाया राम झूठड़ा सा लेख लिखाया राम कांजियों को ढड़ेगी थारी काया कांजियों
सकल हंस में राम विराजे सकल हंस में राम विराजे अरे राम बिना रे कोई धाम नहीं यहाँ राम बिना रे कोई धाम नहीं हाँ सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा राम को सुमिरण दूजा नहीं वासा राम को सुमिरण दूजा नहीं हाँ तीन गुण पर तेज हमारा हाँ तीन गुण पर तेज हमारा अरे पांच तात पर ज्योत जले यहाँ पांच तात पर ज्योत जले चौदह लोक में सूरत डोर आकाश चढ़े हाँ जिनका उजाला चौदह लोक में सूरत डोर आकाश चढ़े हाँ नाभि कमल से परख लेना हाँ नाभि कमल से परख लेना फिरे मणि यहाँ हृदय कमल बीच फिरे मणि हाँ अनहद बाजा बाजे शहर में और ब्रह्मांड पर आवाज हुई हाँ अनहद बाजा बाजे शहर में ब्रह्मांड पर आवाज हुई जो मोती लाल जवाहरत अरे प्रेम पढ़ा रथ पर खो यही यहाँ प्रेम पढ़ा रथ पर खो यही साचा मोती सुमर लेना राम धन से मारी डोरी नदी साचा मोती सुमर लेना राम धन से Namaskaram, namaskaram a todos ustedes. Bueno, el virus sigue propagándose. Y también sigue revelando nuevos aspectos de lo que puede hacer. Muchas cosas están saliendo, lo que hace que sea mucho más complicado de lo que pensábamos que era solo una infección respiratoria. Bueno, todavía no tenemos una imagen completa contra qué estamos luchando. Así que la mejor manera es no encontrarlo por un tiempo. Para cuando tengamos que encontrarnos con él, al menos debemos tener una imagen completa de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Porque la gente está muriendo de paro cardíaco. La gente está muriendo de apoplejías.
La gente está muriendo de fibrosis en los pulmones, de neumonía y de fallo del sistema inmunológico, de cosas diversas, todo instigado por el virus. Así que lo mejor que todos nosotros podemos hacer ahora mismo es no encontrarnos con él en algún punto de los próximos meses. Puede que tengamos que encontrarnos con él, pero para entonces podemos tener una mejor imagen de que nos estamos encontrando o enfrentando. Ahora mismo no tenemos suficiente información. Y Estados Unidos continúa 43,000 muertes, creo, más de tres cuartos de millón de infecciones al mismo tiempo. Un montón de gente que cree el virus es solo un mito, solo está en tu mente. Debe estar en tu mente, puedo ver eso. Casi 200,000 personas muertas en todo el mundo y tú piensas que está en la mente de alguien. Bueno, es una situación seria porque la gente está saliendo a las calles en Estados Unidos y diciendo, necesito un corte de pelo. No puedo quedarme más en casa. Necesito un corte de pelo. Bueno, desgraciadamente, no es solamente en un solo país. En cualquier parte del mundo. Por desgracia, hemos visto esto siempre en la historia. Aquellos que se hicieron ricos durante dos, tres generaciones de un tirón, se volvieron una población terriblemente frívola. Parece que solo la crisis, la lucha, mantiene a los seres humanos razonablemente enfocados en algunas cosas. Tan desafortunado. Bienestar, la mayoría de la gente no sabe cómo manejarlo. El bienestar sostenido ha sido generalmente un desastre para la mayoría de las civilizaciones del mundo. No hoy, siempre. Esto es lo que necesitamos cambiar, que aunque haya un bienestar sostenido, seguiremos estando bien, no nos arruinaremos. En muchos sentidos, al menos ciertas partes de esta cultura demostraron eso en el pasado, porque la riqueza material siempre estuvo entretejida con prácticas espirituales y conciencia espiritual. Debido a eso, la gente se mantuvo estable. Solo ahora está cambiando en esta generación. De lo contrario, hace solo 25 o 30 años, si ibas a lugares donde la gente más rica se reúne en este país, verías, excepto las damas, los hombres siempre iban de blanco, blanco simple, arriba, abajo, todo blanco. Incluso hoy en día en Tamil Nadu, hasta cierto punto, esto es cierto, si vas a una boda, afuera ves, Bentleys, Mercedes y BMW, todos aparcados. Y por supuesto, hay un montón de vehículos de dos ruedas y motos TVS, por supuesto. Si entras, al menos en el lado de los hombres, no puedes distinguir quién vino en Bentley, quién vino en la moto TVS, porque ambos irán vestidos de la misma manera. No puedes distinguirlo. Las damas, por el peso de las joyas que llevan en el cuello, puedes distinguir. Tal vez esta es una persona rica, esta es una persona pobre, pero entre los hombres no puedes distinguir porque todos están de blanco, la misma camisa blanca, almidonada y el mismo doti blanco. Porque ser rico es una cosa,
pero hacer alarde de ello en la cara de alguien y hacerlo sentir menos que tú se consideraba obsceno. Nunca nadie hablaba de dinero cuando se reunían. Pero estos días, las cosas están cambiando rápidamente. En todas partes del mundo y también en la India, pero por largos periodos de tiempo, generaciones de personas mantienen una enorme riqueza. Pero aún así, por su conciencia espiritual, la riqueza no los distorsionó. Esto es muy importante, porque nunca antes fuimos capaces de crear riqueza para tantas personas como es posible hoy en día. En el pasado, los ricos eran muy pocos. Hoy en día, el número de personas que pueden permitirse muchas cosas, el número ha aumentado. Bueno, todavía desafortunadamente mucha gente se queda por fuera, eso es un asunto diferente. Pero aún así, más gente tiene acceso a más dinero y más riqueza y más aspectos de la vida que nunca antes en la historia de la humanidad. Así que en un tiempo como este, si nuestro desarrollo material, bienestar material y riqueza no se entreteje con conciencia espiritual, bueno, esto no funcionará a nuestro favor. Incluso aquí se está demostrando muy fuertemente. Cerca de aquí, en 60 kilómetros, hay un pueblo llamado Tirupur. Por supuesto, ahora están en un modo poco depresivo, pero por lo demás en este pueblo, incluso obreros regulares, en trabajos menores, están ganando 2 o 3 veces más de lo que ganarían en la ciudad de Coimbatore, porque este es un pueblo completamente orientado a la exportación y todo el mundo tiene su propia empresa. Pueblo de calcetines es lo que es. Hay riqueza. Así que a partir de eso, ¿cuál es la consecuencia? Una cosa es, 42% de la población masculina es diabética por la riqueza. Otra cosa es, tanto hombres como mujeres en general han estado tratando de ponerse en la forma del planeta. Ayer fue el Día de la Tierra, ya sabes. Así que están trabajando en esa dirección. Y hace unos pocos años, hace unos 3 o 4 años, descubrimos que todo el alcohol, como esto fue en la época de Diwali, de todo el alcohol vendido en Tamil Nadu, casi el 70% fue consumido por este solo pueblo. Así que si te haces rico, acabarás en el hospital o en la alcantarilla. Sí. Así que si esto es lo que la riqueza va a hacer, definitivamente no es algo bueno. La riqueza debería traer bienestar, porque de la pobreza a la riqueza, ya sea en la vida de un individuo o de una sociedad o de una nación, es una lucha. Hay mucho trabajo duro, hay muchas cosas desagradables por las que tienes que pasar. Para pasar de la pobreza a la riqueza, no solo se llega así de fácil. Después de llegar allí, todo lo que haces es terminar en el hospital o en la alcantarilla. ¿Cuál es el punto de esto? Toda la lucha pierde sentido. Ahora la próxima generación ni siquiera buscará el éxito si esto es lo que muestras. Es muy importante que cada generación muestre que el bienestar material les ha aportado comodidad, bienestar, salud, inteligencia, talento, sobre todo, una hermosa forma de vivir. Si una generación no muestra esto, entonces la siguiente generación comenzará a decaer. Así que en muchos sentidos esto está sucediendo en el mundo. Creo que como en el último siglo, en los últimos 100 años, cualquier cosa buena o mala, el liderazgo usualmente lo toma Estados Unidos de América. Así que Estados Unidos de América, la generación más joven, está mostrando cómo todos nosotros podemos perdernos en una botella o en una píldora. La gente está muriendo. Incluso ahora la gente está muriendo de sobredosis y cosas así. Y una de las cosas más solicitadas en el comercio electrónico
Se supone que son todas las drogas e intoxicantes legalizados. Bueno, aquí estamos luchando para ver que la gente no muera de hambre. Pero ahora ya salen a protestar, cientos de ellos protestando en las calles. ¿Quiénes son ustedes para pedirnos que nos quedemos en casa? El gobierno no tiene poder. Ejerceremos nuestra primera enmienda y segunda enmienda. Y haremos lo que queremos hacer. Hay poderes superiores que nos cuidarán. No necesitamos médicos, no necesitamos científicos. Pura basura este virus. Hay un poder superior que nos cuidará. Y queremos tener un corte de pelo. Tú nunca te has cortado el pelo, ¿ah? Bien, estás como yo. Así que así de frívolo se está volviendo. Si no hacemos, vemos ciertas cosas por adelantado, terminaremos en un desastre. Así que Shankaran Pillai vivía en San Francisco. Y su amigo preguntó, miró un barco que estaba todo destrozado y preguntó, ¿no es este el barco de tu tío? Dijo, sí, era el barco de mi tío. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a tu tío? Entonces Shankaran Pillai preguntó, ¿sabes? Cuando te acercas al puente Golden Gate, ¿has visto esa gran roca? Dijo, sí, la he visto. Bueno, él no la vio. No ves ciertas cosas, puede ser un desastre. Así que ahora mismo es primordial, porque no tenemos ni idea qué es este compañero virus. Así que lo único que podemos hacer es, no nos encontramos con él. Todos se esfuerzan por no encontrarlo. Esa es la cosa más simple que podemos hacer. En este momento, eso es todo lo que hemos hecho, al controlar la conducta humana. Lo estamos manejando. No hemos controlado el virus de ninguna manera. Así que todos están elogiando a India por su liderazgo en el manejo del virus con una población tan densa, principalmente por controlar muy rígidamente la conducta humana. Todos ustedes, los últimos 15 días, sobreviviendo solo con calabaza y ñame y and some beans. Nada de verduras, ni frutas. Es por eso, ninguno de nosotros tiene problemas. Si todos los días suben y bajan camiones, entonces cuando la relajación ocurra, el 3 de mayo, la buena noticia es, va a ser una relajación parcial. No creo que podamos permitirnos relajar por completo. La relajación será parcial tanto geográficamente como también en términos de actividad. Algunas cosas se relajarán, algunas cosas no se relajarán. Y algunas partes del país se relajarán, algunas partes del país no se relajarán. Todas esas áreas que se han marcado como zonas rojas, en este momento no creo que puedan darse el lujo de relajar eso. Si relajan eso, nos lo darán a todos. Entonces, aquí también hay algunas personas que son manejadas por desde otro lugar. Esas personas están volviendo locas, atacando a los médicos, atacando a la policía. Como ustedes, todos ustedes saben, se ha introducido una nueva ordenanza para hacer frente a eso. Pero aún está sucediendo. Es increíble en pleno siglo XXI, donde la mayoría de gente ha hecho al menos hasta quizá el quinto de primaria y la mayoría del resto ha hecho al menos hasta el bachillerato y conocen algunos conceptos básicos de algún tipo de ciencia en su cabeza. En un tiempo como este, cuando casi 200,000 personas caen muertas de manera extraña, aún no puedes convencer a los idiotas de que hay un problema genuino. Gracias a la inteligencia humana. Esta pregunta es de Siddharash. Namaskaram, Sadhguru.
Devi es una manifestación de lo divino. Y dijiste que muchos templos de Devi en todo el mundo fueron destruidos. Me gustaría saber por qué Devi no pudo protegerse a sí misma. Bueno, sí fue, es un hecho que el culto a lo divino en la forma de femenina prevalecía enormemente en las actuales Europa, Arabia, Asia Central, todos estos lugares, pero ha logrado vivir solo en esta parte de Asia todavía. En otros lugares ha sido desarraigado violentamente. Bueno, tal vez una versión mejor documentada del desarraigo de lo divino femenino es... Todos ustedes definitivamente han oído hablar de, ya sabes, cacería de brujas. El término todavía se usa hoy. Si algo injustamente alguien está siendo perseguido, decíamos cacería de brujas. Esto viene del término durante el tiempo de las cruzadas. Se estima que quemaron a más de 6 millones de mujeres vivas durante un periodo de probablemente 150 o 200 años, no estoy muy seguro de eso. Pero por un tiempo, ese periodo de las cruzadas, cuando alguien estaba muy ambiciosamente difundiendo la religión, esto es lo que sucedió. Estas mujeres fueron quemadas de esta manera y muchas simplemente fueron quemadas por varias otras razones. Pero fue todo. Solo etiqueten a alguien como bruja, eso es todo. Esta práctica sigue ahí. Desafortunadamente, aquí y allá. Entonces, ¿quién es una bruja? De alguna manera, una mujer muestra, ella es capaz de hacer algo o saber algo, más allá de tener hijos y cocinar, es una bruja. Sí, así es como era. Entonces, en general, los templos Devi siempre se valían de mujeres que son capaces de otras cosas. En este momento, estamos formando una nueva cultura de Vairaganis y de Visadhakas. La idea es no solo tener demonios rojos caminando por el ashram. La idea es, lentamente, la divinidad camina por todas partes. Podría. Ellas pueden tomarse su tiempo, pero gradualmente, para producir lo que consideras divino, que tú consagras, primero debe vivir con piernas. Entonces, lo femenino divino ha sido desarraigado, simplemente porque la forma brámica del proceso religioso está estrictamente orientada a lo masculino. Es completamente masculina. No hay lugar para que lo femenino esté en ningún lado allí. Es Dios y su Hijo. Es Dios y sus mensajeros. Todos mensajeros masculinos, nunca mujeres, porque no son fiables. Pueden decir algo más. Porque pueden saber algo más. Ese es el problema. Entonces, por esto, en Arabia, en Europa, en Asia Central, ocurrió mucha destrucción. Pero no hay una sola aldea en toda la India sin un templo a Devi. Y cuando fui al templo de Somnath, fue destruido 17 veces por un cierto tipo de jefe militar de Afganistán. 17 veces realiza este viaje que probablemente supera los 1.400, 1.500 kilómetros. Él hace este viaje solo para destruir este templo. La primera vez puedo entender porque había riqueza, había oro y demás. Muy bien, lo saqueó, lo destruyó, lo quemó y se fue. ¿Por qué venir una segunda vez? Quizás un poco más de riqueza. Pero después de eso, no había riqueza porque la gente simplemente colocaba cosas pequeñas.
Pero vino 17 veces a destruirlo. Entonces quise saber, ¿qué es? La cosa era, esas tres diosas de las que hablaban en Arabia, la era preislámica, de esas diosas, una de las deidades, algún devoto la trajo de allá y la estableció en el templo de Somnath como consorte de Shiva. Entonces querían destruir a esa diosa. Entonces el tipo hace un viaje de 1.300, 1.400 kilómetros, 17 veces a caballo, para destruirla. Así de importante es destruir a una mujer en este mundo. Así de importante es. Porque si potencias lo femenino, entonces todas las leyes tontas que tú... Todas las ideologías tontas, las leyes del cielo y las tonterías que has creado, todo eso se derrumbará. No entraré en la mecánica de cómo colapsará, pero piensa en esto. Supón aceptaste a una mujer como Dios. De repente, ir a algún lado y vivir bien allá desaparecerá, porque esa no es la naturaleza de lo femenino. Es siempre masculino el que quiere ir a algún lugar y entonces vivir bien. Al menos a otro lugar en este país, u otro continente, en este planeta, u otro planeta, u otra galaxia, u otra dimensión llamada cielo, paraíso, como quieras llamarlo. Esto es cosa de hombres, quieren ir a algún lado y entonces vivir bien. No puede vivir bien aquí, ese es su problema. Este es un gran problema masculino, que él no puede vivir bien aquí. Si miras al hombre y a la mujer, verás, lo femenino siempre quiere establecerse, donde sea, un poco de comodidad, establecerse y vivir bien. El hombre quiere escalar la montaña y establecerse en el otro lado. Este lado de la montaña no está bien para él. Si hiciste un dios masculino y un dios femenino y estaban juntos como Shiva Parvati algo, no querrás ir a ningún lado. Incluso Shiva se estableció en Kashi por Parvati. Él es un vagabundo, pero durante los meses de invierno, después de casarse, descubrió que era muy difícil para ella estar a gran altura en el Himalaya. Por el bien de ella bajó a Kashi. Pero luego también empezó a gustarle mucho. Por mucho tiempo no regresó. Por lo tanto, lo femenino siempre busca echar raíces. Lo masculino quiere propulsarse a alguna parte. Esa propulsión, demasiada propulsión, necesitamos algo de propulsión. Por supuesto, demasiada propulsión está causando una enorme destrucción en todos los niveles de la vida. Hoy en día, un montón de gente ha empezado a filosofar solo porque exageramos nuestra economía. El virus ha llegado a neutralizar nuestra economía. No estoy diciendo eso. Esta no es la forma de equilibrar nuestra economía o nuestra actividad. Hay formas más sensatas de hacer esto. Y una forma importante de hacerlo es empoderar a lo femenino. Verás, en muchos sentidos, esta propulsión se reducirá un poco. O debes estar orientado hacia el interior. Entonces puedes sentarte aquí, o de alguna manera estás atado a una mujer. Entonces te sentarás aquí. De lo contrario, un hombre soltero no puedes controlarlo. Está todo el tiempo activo. Si estás orientado hacia adentro, sin esfuerzo te sentarás. De lo contrario, una mujer puede atarte. En muchos sentidos, la economía y la destrucción del planeta aún no han llegado a ese lugar donde no es irreversible, simplemente porque la mayoría de los hombres todavía necesitan a una mujer. Muy pocos hombres que puedan vivir sin una mujer. O son ascetas, así que no hay problema, o son tiranos, súper ambiciosos, son un problema. Sí. Entonces, ¿ha sido destruida Devi? Bueno, te digo que está en todo el país, en cada aldea. Puede
Que no haya un templo para un dios masculino en una aldea, pero siempre hay un templo para una Devi. No hay un pueblo en Tamil Nadu sin Mari, Mariamman. No hay pueblo en Karnataka sin Mari. Aquí, allá, allá es Mari, aquí, allá ella es Mariamman. En otro lugar, ella es Kali. Ella es buena tomando muchos nombres. Entonces, ¿por qué no pudo cuidarse? Esta es la naturaleza de una mujer, que si se está poniendo muy feo, no se quedará ahí. Ella se irá y se establecerá donde sea propicio. Eso es exactamente lo que ella ha hecho. Debemos cuidarla. Yoga, yoga, yogeshwaraya Bhuta, bhuta, bhuteshwaraya Kala, kala, kaleshwaraya Shiva, Shiva, Sarveshwaraya Shambho, Shambho, Mahāyā.